foul y un 8-0-6. 8-17 es la marca del jamaicano Tajay Gale, que es el que va dominando. Vamos a ver el salto de Juan Miguel. Vamos a ver si le marcan. ¿Qué le marcan? Si le marcan bandera blanca, está pegado. Vamos a ver su entrenador Osorio con... Vamos a ver si le marcaron bandera blanca. Juan Miguel Echevarría de Cuba. Este es un jovencito igual que desinhibido. Hemos visto que lo vimos en la competencia en el último salto que ganó el Campeonato Mundial bajo techo. Juan Miguel Echevarría, solo 20 años tiene este muchacho, que ya está alcanzando las cotas más altas. Campeón mundial bajo techo, campeón panamericano, va para mundial este año, mundial de atletismo en Doha, y el año que viene, Juegos Olímpicos. Los dos están en su mira, los dos están en la mira de este muchacho, que con la lógica ambición de su juventud, tiene la mesura de un atleta experimentado.